aberrante. Tremendo este caso, le cortaron el cuello a un nene de 13 años. Este es el caso de Brunito. ¡Frasca! Lo pueden llamar Horacio, que está ahí en el pasillo. Los atacantes son compañeros de colegio. Chicos que... tenían una lista negra de próximas víctimas. Claro. Es un horror este caso. Y padres que también sabían, ¿no? Padres también que sabían, bueno, que hay... estaba, que existía justamente esa lista y que, bueno, tenían miedo de mandar a los chicos a la escuela. Ahora, ¿qué los mueve, no? ¿No? Al este grado de violencia a unos chicos de cortar el cuello. No, acá no, no, estos chicos son de 13, acá no, no, claro, la droga. No, no, la droga. Los dos profesores que llamaron, en tu programa dijeron, sí, que tenía problema de adicciones. Pero no los chicos, los asesinos. Bueno, pero si un colegio, vos vas los viernes y están todos borrachos, alcoholizados, ¿qué pensás que pasa con bueno, los chicos? Bueno, pero no estaban borrachos. Después el tema de la baja imputabilidad. El tema del servicio militar educacional no se tiene que discutir más. No, pero estamos hablando de un chico de 13 años, no tiene nada que ver con el faltan servicio 5 años militar, para el servicio militar nada. Ahí. Bien, escuchen al homicida que finalmente no logró matar de milagro. El plan que armaron con sus amigos para tratar de salir impunes de haberle cortado la yugular a Brunito. Ponelo. Escuchame, esto es gravísimo. Si son urgencias, cagamos. Lo que vamos a tener que hacer es lavarnos las manos entre los tres. Decirle a Sebastián que nos encubra diciéndole que estábamos en su casa. Porque no nos puede saber nadie que nosotros estuvimos o fuimos. Pero ¿cómo mierda sigue vivo si me encargué de cortarle la yugular? ¿Cómo sigue vivo? Pero bueno, nada. Lo que hay que hacer es decirle a Sebastián que nos encubra todo lo mayor posible y defenderme hasta la muerte. Defendernos hasta la muerte. Por favor, hagan eso por mí. Por mi familia, por nuestra familia. Terrible esto. Fíjate cómo... Avisale a Sebastián, que no se encubra. Dice, ¿cómo sigue vivo? No sé cómo sigue. No sé cómo sigue vivo. Si yo mismo me encargué con una frialdad. Este es el asesino. Planeado totalmente. Este es el asesino. Este es el asesino. Estos son los asesinos. Tres. Y no me voy a cansar de ponerle la foto. Y esta es la víctima. ¿Vos sabés que lo agarraron? Lo dejaron tirado en un contenedor a una cuadra y media del colegio. Sí, previamente cortarle... Fíjate, atrás tuyo tenés la herida, mirá, justamente... Mirá. Donde ponés la vuelta, donde inicia... Esta es la víctima, un chico. Una criatura. Donde inicia el tema del corte. ¿Por qué? Porque este chico lo agarraron de atrás. Si esa lastimadura, si la podés poner de vuelta, así la explicamos... Esa lastimadura que empieza acá, en el centro donde está el tema de la nuez de Adán. Claro. Si en vez, ahí empieza el corte más profundo, ¿por qué? Porque es el inicial. Después siguieron con el corte hacia atrás, porque estaba agarrado desde atrás. Y desde atrás le hicieron ese corte. Y si hubieran hecho más profundo al costado, ahí sí llegan a la yugular, a la carótida, a la yugular... Y ahí se va el sangre. Claro. ¿Por qué? Porque después agarran y lo tiran dentro del tacho de basura de la parte trasera hasta que el chico a los gritos pidiendo auxilio, una persona escucha y es donde lo rescata de la basura y ahí llama a la policía y empiezan a hacer todo el tema que corresponde. Pero más allá de eso, si esa herida hubiera sido más profunda y más atrás, el pibe no cuenta el cuento. Y hay una lista donde había más nombres de chicos que iban a ser atacados. O sea... chicos que iban a ser atacados por estos mismos... ¿Cómo se le puede decir a estos pibes? ¿Son desordenados psicológicamente mentales? Ya la pregunta, ¿eh? Vos me decís... A los asesinos, porque estos no son... Otro calificativo que no hay son que chicos no sean... de 13, 14 años. Sí, no importa. Jorge. De 15 también. Acá no hay droga de por medio. Sí, para mí hay droga. Sí, hay re droga. Y la pregunta es: ¿por qué no están presos? Por la edad. Por eso. No, entonces, ¿por qué no se baja la edad de imputabilidad? Y recién escuchaba el gaucho, o sea, no tiene que esperar a los 18 al servicio militar. Si están en la calle todo el día, hay que darle un lugar donde vayan a aprender un oficio, plomería, bueno, pintura. Acá, en este es caso cosa, estaban no en la escuela. No tiene que ver con el servicio militar. Bueno, estás pidiendo militar, el servicio militar desde los 18 años. Servicio militar, no, eso era antes. Ah, claro, aquí la quería, a los 12. Si ustedes pueden votar, pueden ir a cumplir el servicio militar. Y la baja imputabilidad tiene que ser de 12 ese años. Ese es otro tema. Como es en la región.
vos ves los chicos que están presos, no me canso de decirlo. El país está así porque nosotros decimos nene a asesinos. ¡Asesinos! ¡Qué ignorancia que tiene! No, pero es ignorancia. En esto coincido, son asesinos. Sí, son asesinos, claro que sí. Son asesinos, coincido. Y por eso tienen que estar bajo un régimen que es un instituto de menores. Yo, si querés, en la semana, cuando no vengas acá, si querés, vamos y te acompaño. Yo tengo tiempo. Claro. De 4 a 8 de la noche, vamos al Instituto Roca y te voy a mostrar lo que están presos. Sí, sí. Vamos al San Martín y te voy a mostrar lo que están presos. Y las edades. Vamos al Agote y te voy a mostrar lo que están presos. Estos chicos, estos tres chicos. Tendría que estar en un instituto de menores. Tendría que estar en un instituto de menores. Saltan el alambrado y se van. No salta ningún alambrado, no. Tiene que haber una ley que diga que se baja la edad de imputabilidad y se le pone psicólogo, se le enseña una profesión, se le saca la adicción a la droga. Mandarlo al instituto de menores, no solucionamos nada. ¿Y dónde lo vas a poner? Lo que dice el señor acá, Falso Boga, es que mandan a ese lugar. Mandan a ese lugar y al otro día quedan liberados. Qué agresivo, qué agresivo. Ignorante y agresivo es. Falso y agresivo. Si vos trabajaras como corresponde y no vinieras acá a perder el tiempo, y bueno, ahí tendrías, ahí tendrías más o menos cómo se maneja la historia. Pero el chico está en un instituto de menores porque está resguardado. Hay un resguardo. ¿Colimba para menores delincuentes? Colimba para los ni que no trabajan ni estudian, están todos los días en la calle, que están durmiendo toda la noche y la mamá le dice, nena, ¿querés que te lave el calzón? No terminó la campaña, por favor. Pero escúchame, esto es aparte de todo el repertorio que vos tenés continuamente con la ley. A ver, acá iban a la escuela los chicos. Estaban bajos, o sea, 13 años. Sí, mira, no había droga, no hay alcohol. Lamentablemente no eligieron a Patricia Bullrich, porque si ella hubiera ganado, la baja imputable hubiera estado y los delincuentes hubieran estado en la cárcel. Escúchame, lo que tenemos que pensar, más allá de la política, es qué pasa en las escuelas y en la sociedad para que tres pibes de un primer año de una escuela del conurbano... De diferentes edades. De diferentes, 13, 14, 15. Exacto. Armen un plan para eliminar compañeros. Me parece que el primer punto que nos tenemos que empezar a... O tenemos que pensar es, ¿qué pasa por la cabeza de estos chicos? Pues tenían una lista de pibitos, de compañeros y compañeritas para matar. ¿Qué pasa, para matar. Claro, parece grave. Una cosa que se llama cocaína. Pero no. Pero acá no es el caso. Eso pasa. No es este el caso. Pero fíjate, el profesor que te dijo que los viernes le daba miedo dar clase porque estaban los alumnos todos borrachos y todos drogados. Entonces, acá yo... No voy a dar nombre. Un panelista preguntó, ¿y por qué no lo denuncia? ¿Sabes si lo denuncia la paliza que te comes afuera con esta gente? Digamos la verdad, una nube blanca invadió el país que es la droga y no hacemos nada para erradicarla. Hay que decir la verdad. Hay que salir con el micro la felicidad, lleno de gendarmes, lleno de garrotes y barrer con el narcotráfico. A ver, yo lo que hice, yo te tomo lo de la droga. En este caso en particular, me parece que hay algo más perverso. Sí. Si vos escuchás el mensaje del pibito, un nene... Impune, ¿no? Totalmente consciente, no se lo escuchaba drogado. Y sabía perfectamente lo que había hecho. De hecho, estaba armando el plan. Y se lamentaba no haberlo matado. Sí. Con un nivel de sadismo tal... Que se lamentaba no haberlo matado. Y está claro que vos fijate que me parece que este chico era el líder, ¿no? Porque vos fijate que él le dice, ustedes me tienen que ayudar para salvarme a mí. Y salvarnos a nosotros. Y a salvarnos dice la gente. A nuestras familias. A ver, la gente está muy enojada. La silla eléctrica para estos cárceles, soy de Uruguay, que hagan quintas, que vayan a laburar, dicen. Son más duros que, mira. Sí, al servicio militar, pero bueno, no en este caso. Los que atacaron eran mis compañeros. Mejor no meterse con esos. Acá fíjate que hay un testimonio directo. Tengo miedo de que me pase a mí. O sea, era lo que yo decía anteriormente. La institución también sabe de esto. Los padres sabían de esto. Tampoco hicieron nada, ni siquiera ninguna denuncia. Pero si los padres tienen miedo a esos chicos. ¿Pero cómo van a...? Si los profesores tienen miedo a esos chicos. ¿A vos te parece que un padre puede...? Los padres tienen miedo a estos chicos. Roban el calzón de la abuela y lo van a vender para comprar droga. Pero a vos te parece... Ustedes no están viendo la realidad. Una cosa es la agresividad y otra cosa es que estén estos chicos drogados. Ese es el tema. Sí, fracaso. Según lo que habló la mamá, ¿habló con vos? Habló conmigo. ¿Habló con vos? ¿Qué dijo? Que eran amigos. Que varias veces habían ido a la casa. Seguramente, viste que es una edad donde cambian las amistades. Sí, pero que habían ido a la casa. Donde se juntan por ahí los chicos más fuertes que hacen bullying a los otros. Pasa por ahí, Diego. Que ella conoce a la madre, al padre. O sea, que tenían conocimiento, que venían a la casa de la víctima. O sea, evidentemente, no eran tan amigos.
como decía. Los chicos y los jóvenes están a la deriva. Van a la previa a tomar chocolatada, no, van a tomar alcohol. En el boliche, droga y alcohol. Pero ese no es el caso. Pero yo no, pero Jorge está generalizando y está bien. Yo creo que acá hay un condimento psicológico en los chicos que armaron esta lista negra de compañeros para matar. Y social. Y aparte para cortarle la yugular. O sea, vos escuchás el audio y estás hablando, el que habla es un asesino consciente y es un pibe de 14 años. Y con una tranquilidad tremenda. ¿Está detenido? Eso también. ¿Está detenido? Yo creo que no. No, no, dice que le mandamos a los padres. Por eso. Pero se lo entregan a los padres. Por eso. Esta hipocresía con que miran esto, esta hipocresía con que miran esta situación, llámale lo que vos quieras. No. Te va a llevar a que mañana maten a uno, maten a otro y nosotros sigamos con que son nenes. No son nenes, son criminales. Yo te pregunto. Vos, fiscal. No me vengas. No, no, tenés este tema. ¿Qué tenés que hacer? Lo tenés que mandar a un instituto de menores. Punto. No te aparece una Gabriolo, una buena abogada, y te dice, es inimputable, es menor. No, no, de ninguna manera. Porque al llevarlo al instituto de menores, es, obviamente que es un acto de protección al menor, porque es peligroso para él y para terceros. Y el juez de menores es el que va a determinar, pero ¿por qué? Porque acá no se hacen las cosas que se tienen que hacer. Bueno. Porque acá tendría que haber ido un asistente social a la casa. ¿Usted es Diego Moranzoni? Sí. ¿Usted es el papá de fulano? Sí. ¿Qué trabaja? ¿Qué horarios hace? ¿Con quién vive? ¿Con quién no vive? No hacen todo ese mecanismo. Déjame hablar. Hacen todo ese mecanismo que tienen que hacer para saber qué riesgo, más allá de la calle, tiene el pibe en su casa. El padre está preso, el padre está o no está o murió. La madre labura todo el día, no quiere decir que sean... ¿Dónde vive, Franca? No, y además... No, y además no, la realidad, ¿dónde vive? Querido. ¿En Suiza? ¿Vos te imaginás? Eso te pasa porque vos no vas a los yendo tribunales. Yendo a Fuerte Apache, yendo a un barrio de emergencia, donde la atacan y bien llega. ¿Dónde vivís? ¿En Suiza? Eso, no, vivo acá en la Argentina. Y además... Conozco el tema. Por favor. Y además... Lo conozco. Tengamos una discusión. Yo lo que te digo, Diego, es que acá te repito... Vos repetís lo mismo como una cotorra. Y digo que micro es la felicidad. Está bien dicho, porque la gente se va a poner feliz. Lleno de gendarme, lleno de garrote. No va al sistema que quiere aplicar el falso boga. Quiere que vaya a la vida miseria, quiere que vaya a un barrio y no quiere ir los asistentes sociales. Si no lo parás diciendo calificativos, cobra. Aviso, cobra. Estamos viejos para pelear. La viva cobra. Tranquilo. Cobra, mirá que se puede caer por la escalera. Le pueden pegar en el colectivo. No. Y después se apapulla como una mariquita gallego. Por favor, Me interesa el debate, dale. A ver, dale la moto, Frasca. Deben tener presos a sus padres porque ellos saben lo que están criando. Y a los hijos directamente al patronato de menores. Igual para mí, Diego, ahí está bien lo que planteaste. Sí, está bien. ¿Los padres tienen responsabilidad? Sí. Hoy, ¿te puedo decir algo, Diego? Sí, hoy tenemos una ayuda muy importante que tiene que ver con las redes sociales y yo coincido con lo que vos marcabas, que esto tiene que ver con un encuadre social de la edad de los chicos que a lo mejor se juntan en grupito, como vos dijiste, los más fuertes, los más vivos, ¿viste? Que hay ese subgrupo de grupos de chicos, digo, que se juntan justamente para enfrentarse a otro, para mostrarse en las redes sociales que son los más vivos, los más guapos. Claro. Entonces me parece que pasa por eso. Claro, pasa por ahí, y no nos olvidemos también la responsabilidad de la escuela. Pará, la escuela también es responsable. Vamos a ver un caso de la salida del colegio, como unos chicos agreden a otros. Por esto que decía recién el gaucho, el bullying escolar. Ponelo, dale. De la nada, fíjate como el más fuerte le increpa al otro. Mirá. Se nota que uno más y ahí se calentó el otro. Esto es a la salida de la escuela. Fíjate, a la salida de la escuela. Ahí se cae. Uy. Ahí se empiezan a pelear. Mirá. Ahí se pelea. Pegale otra cachetada, dale. Mirá. El que fue el agresor.
se la... quiso pelear. Claro. Sí, hasta que se calentó. No quiso pelear en un principio. Recibió una cachetada, insultos. Dos cachetadas. Y después reaccionó. Y después entonces, lo dejó tirado en el piso. No pidamos explicaciones. Lo dejó tirado en el piso. Lo dejó tirado en el piso. Ponelo de vuelta. Pegó otra vez, dale. Ponelo de vuelta. Ya está. ¿Por qué no lo...? Pegó otra vez. Bueno, bien. Dale. Más mensajes. A ver, Colimba, sí, para mí el problema son los padres de los pibes que dejan hacer lo que quieren a los hijos. ¿Sí? Y otra cosa también... ¿Quién está llevando el conteo? Anti-Colimba, después todo Colimba sí, no sube el de la Colimba. Sí, va ganando la Colimba, no, 195. No, el otro sube. Ahora, ¿todo discutís? No, pero me ¿todo da, discutís? Pero yo quiero que por sea... eso tu suegra te odia. Porque le discutís no, todo a tu pobre suegra. No, me odia por otra cosa. Pero ¿por qué te odia? Bueno. ¿O cuando la querías estar así? No. Era muy, según ella, era muy nena Graciela cuando empezamos a salir. Y sí. Un degenerado. No, che. Dale. Encima eran compañeros de escuela y mataron a su propio compañero. No tienen vergüenza. No lo mataron. No, murió el nene, está bien. Dale. Claro. Los jueces son títeres de la sociedad. Dale. Los padres son muy buenas personas. Los conozco. Espero que no pase esto a mayores. Bueno, somos amigos. Ahí tenés, claro, la madre. Claro, la madre habló. Comentaba. Claro. La madre dijo que en alguna oportunidad había ido a la casa. Pero entiendan también que es una edad donde se van formando un grupito de amigos. Por la afinidad. La personalidad de adolescente. Por personalidad, por club de fútbol, porque están los facheros contra los facheros. Cuestiones pelotudas de adolescente. Pero se empiezan a formar, así como grupo de amigos también, rivalidades. Extremo pasan estas cosas. Sí, aparte, un grupito de tarados los que armaron populares, una los populares contra las divinas. ¿Pero qué tiene que ver con esto, lo que están diciendo? Y sí. ¿Pero dónde viven los pero vos, Alarcón, lo que pasa es que vos te criaste con una persona en otra coyuntura social, en otros tiempos, cambiaron los tiempos. ¿Pero dónde viven ustedes? ¿Dónde vive? ¿Cómo ¿Qué tiene que ver con estas cositas que están diciendo? Es como que yo me diga que me peleaba por jugar a la figurita. ¿Qué tiene que ver? Yo no le hubiera cortado la yugular a nadie, ni vos, ni Diego. Yo me he peleado, me acuerdo una vez jugando al fútbol, un compañero en quinto año, me salivó en la cara, lo maté a piña. Está bien. Pero era una cosa, pero era la piña. ¿Por eso? Estoy hablando de hace 30 años. ¿Estás arrepentido? No, pues me escupió en la cara. Perfecto. No me así debe ser. Bien, ¿qué dice la gente? Dale. Tú sabes todo lo que caiga a palo. Bueno, está bien, no quiero saber. No te imaginas. Dale. Pena de muerte si son capaces de matar, dicen. Pobre los padres, no tienen vergüenza. Bajen la imputabilidad, por favor. Gabriel. Muy bien. Bueno, hay que balearlos directamente. Una exageración de esta ya gente. Están pasado ¿no? de rojo. Valorar la vida, eso es lo importante. Hola, me parece muy bien. La pregunta, ¿por qué no tienen una lista negra? ¿Por qué? Son unos forros. Bueno, perdón, lo leí como vino. Está bien. Hola. No se soluciona la violencia con violencia, en realidad. Es así. Imposible que salga vivo, dice otra persona. Pena de muerte. Hay muchos que dicen justamente pena de muerte, ¿no? Por este caso. Pero bueno, pensemos también que son chicos, ¿sí? Y que si bien no está... bien lo que hicieron, tampoco es para pena de muerte. Bien, tengo unos consejitos, vamos a seguir con el debate que está muy interesante. Carrera a mar, cuerpo a tierra, eso necesita. Oh. Cuerpo a tierra. Perdón. Carrera a mar, cuerpo a tierra. Estamos sí, a los 13 años. Dame un segundo ya, Gabrielo.